Hola, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están todos? Aquí estoy otra vez, tu párroco, el Padre Ángel, aquí de la parroquia de St. Joseph, aquí en Mountain View. Bueno, que, ¿sabe qué? Algunas veces me llama la atención de los comentarios de algunas personas, algunos feligreses, cuando me digan, la diócesis es, digamos, como un asunto para el obispo, porque a ellos cuando digan diócesis se refieren allí en el lugar donde trabaja el obispo. Queridos hermanos, esto no es totalmente correcto, porque una cosa es la diócesis, otra cosa es la cancelería. La palabra cancelería se refiere al lugar donde trabaja el obispo. Y entonces, ese edificio ahí en San José, donde está el obispo trabajando con el equipo, eso se llama la cancelería. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la diócesis? La diócesis, como dice el derecho canónico, es un lugar concreto, un sitio concreto donde vive el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia y el pueblo de Dios son nosotros. Y entonces es un lugar, un sitio concreto. En nuestro caso, entonces, la diócesis de San José consiste en las parroquias de Palo Alto hasta Gilroy. Esto se llama la diócesis. Y el padre de la diócesis, el líder de la diócesis, el pastor de la diócesis, es el obispo. Es el obispo Oscar Cantú. Y entonces, nosotros sacerdotes y los demás como ustedes, solo que colaboremos con él. Somos sus colaboradores. ¿Sí? Y todo lo que hagamos en la parroquia tiene que ver con el ministerio del obispo. Porque nosotros somos sus pies, somos sus ojos, somos sus manos para trabajar por el reino de Dios. Y el obispo, que es nuestro pastor, nuestro padre, nos guíe, nos acompañe para este. Así que él tiene el deber de pedir nuestro apoyo para su ministerio. En este año hemos ya empezado la campaña anual diocesana una de las medidas en que el obispo nos pide nuestro apoyo para su ministerio. Y el tema de esta campaña ahora es Caminando Juntos con Esperanza. Y el obispo nos está pidiendo o rogando que seamos generosos para esta campaña. Porque cada céntimo que ustedes dan a esta campaña anual va al ministerio del obispo. Y todos nosotros en el nivel parroquial somos los beneficiarios de esta campaña. Que sean generosos, queridos hermanos. Estoy seguro que Dios siempre bendiga los que tienen el corazón de apoyar al obispo en su ministerio. Y yo sé que algunos de ustedes ya recibieron sus sobres o cartas que viene el obispo. Por los que todavía no han recibido nada, aquí en la parroquia tenemos los sobres, tenemos las cartas y también los folletos que nos explica lo que todo es la campaña anual diocesana. Y espero que ustedes estén con nosotros en este esfuerzo de hacer mejor en esa campaña anual diocesana. Y es todo eso. Les aseguro, queridos hermanos, mis oraciones para ustedes. Ahora les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que Dios les proteja siempre y que sigan, por favor. Muchísimas gracias.